con mi hijo. ¡La vas a pagar! ¿Estás preparada para saber quién te traicionó? Llamo para denunciar a una secuestradora de niños. Su nombre es Sandra Guzmán. Son de buena calidad. Ay, no, preciosura. No hay nada gratis en esta vida. Primero el dinero. Soy yo, Michelotto. Solo confío en ti. ¿En dónde está papá? Concepción, ¿dónde está? Es que se nos escapó de la casa. Mentira. Ustedes dos lo secuestraron. Lo que quiere hacer usted, ¿qué quiere? Quiero de nuevo el poder. Si tu padre nos declara la guerra, la perderemos, porque ahora sí estamos solas, mi amor. Porque puede que no estemos solas. Te noto preocupada, ¿qué es lo que te pasa? No estoy, don Fernando, porque se trata de papá. Eres un alma perdida y no encuentras tu posada. Se robaron tu inocencia. No conoces de ternura y cambiaste tus sonrisas. Ahora te vas en busca de la venganza, por traiciones, por mentiras y por todas esas trampas de cobrar los intereses de todas aquellas veces que lloraste inconsolable. ¿Puede venir hasta mi casa? Por supuesto, voy para allá ahora mismo. Gracias, Valentina. ¿Por qué? Por contar conmigo. Buenas noticias, señor. Muy buenas, tranqui. Mi nieta me llamó y quiere hablar conmigo personalmente. Necesita de mí. Fernando Valerugo es la última persona en quien puedes confiar. Tal vez no, mamá. Esta vez sí creo que está de mi parte. Ay, pero tú sabes lo que ese hombre ha significado en esta casa, Elena. Ha cambiado, mamá. Es un hombre diferente. No, no sé, hija. Me parece una locura mezclar a Fernando Valerugo en un problema de nuestra familia. Es el abuelo de Valentina, mamá. La reconoció desde el primer momento. Y quiso ayudarla cuando supo que era su nieta. Apoyar a su familia. Me duele admitirlo, pero Fernando Valerugo tiene más corazón que papá. Pero ese hombre es un demonio. Tú lo sabes. Te hizo sufrir mucho como Valentina. Es verdad. Pero ha hecho todo lo posible por conseguir que lo perdone. Mamá testificó a mi favor en el tribunal. Se acusó de todo lo que me hizo y pidió perdón delante de todo el mundo en la sala. Pero eso no es garantía de que te va a ayudar. Es el esposo de Gracia. Aún así le creo, mamá. Además, Felipe me contó que cuando Fernando descubrió que Valentina era la hija de Marco Tulio, hasta trató de quitarse la vida por todo el daño que le había hecho. Ay, yo no sé, Lenita. De todos modos, me parece muy delicado pedirle ayuda precisamente al peor enemigo de tu papá. ¿Te imaginas cómo te va a odiar si se entera? Ya me odia. Y no tengo otra alternativa, mamá. Ya hablé con los jefes de familia, don Danilo. Se mostraron extrañados. Pero como sea, siguen siendo sus amigos y están dispuestos a ayudarlo en lo que sea. Lo sabía. Don Danilo, yo tendré que arreglar mi situación con Luis Miguel Ariza. Usted debe saber que yo estoy trabajando con él desde que usted, bueno, desde que usted enfermó. Lo sé. ¿Qué quiere que haga, don Danilo? Le cuento todo lo que usted va a hacer. No. No le digas nada todavía. Solo dile que vuelves conmigo. Él ama a Valentina. Pero el señor Ariza se enfrentó a Valentina en un juicio por su hijo. No tienen muy buenas relaciones, que digamos. El amor no deja ver las cosas con claridad. No le digas nada todavía. Yo
Hablaré con Luis Miguel. Bien, señor. Me agradó mucho venir a verte, Adoración. Te prometo que voy a regresar para hacer un paseo juntos. ¿De acuerdo? Si necesitas algo, me llamas. Lo haré, tío. Gracias. Ahora a descansar. ¿Mm? Con permiso. Paquito. ¿Qué pasa, don Fernando? Pasa que tú no puedes ser débil en este momento. Yo no quiero que se muera. Yo no quiero que me deje solo, don Fernando. ¿Oh, sí? Nadie quiere que se muera. Yo no quiero que se muera. Ella no quiere morirse, pero es muy valiente. Y solo piensa en nosotros, Paquito. Y tú tienes que estar a su altura. Yo la amo, don Fernando. Y yo siento que se me va, que se va apagando poco a poco. Por eso mismo tienes que esforzarte más. Tienes que hacerla feliz. Tienes que entretenerla, tienes que cuidarla, tienes que alegrarla. Tienes razón. Trataré de cambiar y sufrir en silencio. Yo sé que vas a poder. Tú eres un gran hombre. ¿Mm? Así que ahora, amarla, a cuidarla, a hacerla feliz. Conmigo puedes contar para lo que sea, tú lo sabes. Usted también puede contar conmigo, don Fernando. Yo lo sé. Hasta pronto. Tenemos que denunciarlas, doctora. Esas mujeres escondieron a mi padre, lo secuestraron. Pero es que sin pruebas no podemos hacer nada, Gracia. A lo mejor ellas tampoco saben dónde está su papá. Doctora, por favor. Mi padre no se pudo haber escapado solo porque está muy mal, está muy débil. Eso no lo sabemos. Así que tendremos que esperar. ¿Esperar? ¿Esperar qué, doctora? Yo no pienso seguir esperando. Yo he esperado toda mi vida para que me reconozcan mis derechos en esa familia. Me han humillado, me han robado. Y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados esperando. ¿Y qué es lo que piensa hacer? No sé. Voy a conseguir pruebas. Y esas dos mujeres van a ir a parar a la cárcel. Valentina Díaz se va a arrepentir de haberse enfrentado conmigo. Valentina Díaz va a saber lo que es meterse con Gracia Fontana. Llamo para denunciar a una secuestradora de niños. Está escondida en el número 30 de la calle de Prado. Su nombre es Sandra Guzmán. Está escondida en el número 30 de la calle de Prado. Su nombre es Sandra Guzmán. No, esa no puede ser Gracia. ¿Por qué me haría algo así? Esto debe ser parte de un plan que ella tiene para que las dos salgamos libres de esto, yo sé. Ella no me pudo traicionar, no me pudo traicionar, no puede, no puede. Oye, hey, niña, ¿hasta cuándo vas a seguir escuchando esa bendita grabación? Ya cámbianos la música, estamos hartas y además levántate de ahí que hay harto trabajo que hacer afuera. ¿Hace cuánto está usted allí para...? Suficiente tiempo como para darme cuenta de que no estás cumpliendo con el trabajo voluntario al que todas estamos obligadas en esta cárcel. Así que levántate, a ver. ¡Maldita sea! ¡Era la última que me quedaba! ¡Maldita sea! Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Otra vez tú? No puede ser. Yo a usted la conozco. Claro que nos conocemos, desgraciada, porque tu cara no se me olvida. Yo fui víctima de las locuras tuyas y de tu amiguita. Me secuestraron, me amordazaron, me llevaron a tu casa, me amarraron en tu baño, me golpearon y de todo, y no se me olvida nunca.
¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Ah? ¿Quién iba a decir que la vida me iba a dar la oportunidad de vengarme? ¿Ah? Me quiere hacer daño. Maldita sea. Yo no puedo defenderme. Me siento muy débil. Son alucinaciones. Elena murió hace mucho tiempo. Elena está muerta. No puede ser ella. Necesito la droga. Necesito comprar mi droga. Maldita sea, maldita sea. Esto no sirve para nada. Es mi imaginación. Son alucinaciones. Elena está muerta, está muerta. ¿Qué les hice yo para que me trataran de esa forma? ¿Ah? Yo lo lamento, Jimena, pero usted lo cree. Ay, yo lo lamento, Jimena, mentirosa. Disfrutaste igual que la loca de tu amiga de todo lo que me hicieron. ¿Qué es eso? Dame. A ver, a ver, a ver. Calma, ¿sí? Llamo para denunciar a una secuestradora de niños. Está escondida en el número 30 de la calle del Prado. Su nombre es Sandra Guzmán. ¿Anotó bien la dirección oficial? No, no puede ser. ¡Qué mala suerte tienes! Después de todo lo que hiciste por la loca de tu amiga, ella te metió en la cárcel. Usted no sabe lo que está diciendo. ¡Yo sé! ¡Sí, es ella! Es Gracia Fontana. Yo sé que esa es su voz. La reconozco. Arrogante, fuerte, agresiva, capaz de todo. Yo creo que ella va a dejar que tú te pudras en esta cárcel. ¿Usted no sabe lo que está diciendo? A ver, ¡ey! Calma. A mí no me grites. Yo aquí no soy tu rehén. ¿Entendiste? No estoy atada ni estoy amordazada. Mira, alguien me denunció y por eso estoy aquí. Me atraparon en el aeropuerto. Y yo creo que bien puede haber sido tu amiguita. ¡Salga de aquí! ¡Salga de... ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me voy a matar! ¡Dale! ¡Jimena, ya! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿Por qué la defiendes? ¡Cállate! Ya, déjala, que tú sabes que es la preferida de la jefa y te puede ir bien mal con eso. ¡Déjala ya! Bueno, suélteme. ¿Estás segura? Ya entendí, suélteme. Bien, espero que todos estemos de acuerdo con la decisión. Y si hay alguien que no esté de acuerdo, por favor exponga su punto de vista en este momento. Sí, de acuerdo. Bien. Entonces todo está decidido y en resumen, Gracia Fontana deja de pertenecer a esta compañía y por esa razón nosotros rechazamos el capital que ella aportó en su nombre. Solo me queda una duda, señora Arisa. Dígame, ingeniero. Si ya no tenemos el capital de la señora Valer Hugo, ¿nos podría explicar de dónde saldrá el dinero para llevar a término el proyecto de Isla Perdida? Bueno, eso no lo tenemos que hablar en este momento. Este proyecto es vital para la empresa, más sabiendo que esa isla pertenece a la señora Valentina Díaz. Bueno, como ya le expliqué, ingeniero, eso lo vamos a hablar en una nueva junta. Pero como lo veo que tiene usted mucha curiosidad, le voy a adelantar que tenemos que analizar la opción de poder comprar un nuevo terreno para poder desarrollar el proyecto. Entonces volvemos a lo mismo, señora Arisa. ¿De dónde saldrán los fondos para financiar este proyecto? De los bancos, ingeniero. Nosotros tenemos que conseguir el dinero que va a salir de un fondo financiero que lo respalde. Yo me voy a encargar de ese trámite y yo conozco muy bien el asunto. Pero tenemos que desarrollar ese proyecto con o sin Valentina Díaz.
Te agradezco mucho que hayas venido, Armando. En este momento eres la única persona en la que puedo confiar para un asunto muy importante. Solo espero que no sea nada que vaya en contra de Luis Miguel. Tiene que ver con él. Tú sabes muy bien la decisión que yo tomé sobre eso y sabes muy bien que yo te pude haber acompañado hasta el final, pero que no podía seguir acusando a Luis Miguel. Y sabes muy bien por qué. Lo sé. Y quiero que sepas que en un primer momento no lo entendí. Armando solo quería defender a mi hijo. Y cuando Luis Miguel me lo devolvió, todo lo que me dijiste cobró sentido. Luis Miguel es un hombre íntegro. Y a pesar de que me ofreció su perdón y, obviamente, su amistad nuevamente, siento un dolor muy grande por dentro por haberle hecho daño. Tengo que reconocer, desde que conocí a Luis Miguel, supe que era el mejor hombre del mundo. Y después que me devolvió a mi hijo, ya no me cabe la menor duda. Fuimos muy injustos con él. O yo, por lo menos. Pero ya no hay nada que hacer. Luis Miguel me odia, Armando. Todo ese amor que sentía se convirtió en un odio inmenso hacia mí. Y sé que lo perdí para siempre. Quizás no, Valentina. Tal vez lo mejor es que trates de hablar con él. Ya lo intenté, Armando. Fue a buscarlo y me trató con desprecio, con indiferencia. Eso puede ser cuestión de tiempo. No, Armando. Está muy herido. Traté de devolverle su fortuna y no lo aceptó. Ah, no. Eso sí, tenlo por seguro que jamás te lo va a aceptar. Yo sé que está haciendo esfuerzos para salir hacia adelante. Armando, quiero ayudarlo. Preferiría verse arruinado en la calle, cualquier cosa, antes de recibir tu ayuda. Sí. Y por eso fue que te llamé. Tal vez Luis Miguel acepte que lo ayudes tú. Ah, sí, lo recuerdo perfectamente. El señor Ariza me llamó para que hiciera un análisis grafológico de estas cartas. Una de ellas fue escrita meses antes de la muerte de su esposa, doña Elena Fontana. Y la otra fue escrita más o menos en los días en que él vino, muy reciente. ¿Y no hay forma de que haya habido alguna falsificación? Bueno, señorita, en 35 años de experiencia no me he equivocado ni una sola vez. Estaríamos hablando de la posibilidad de la falsificación de una huella digital, lo cual es prácticamente imposible. Pero entonces, ¿cómo puede explicarse que la esposa de Luis Miguel, Ariza, haya muerto meses antes de que se haya escrito la segunda carta? Bueno, esa pregunta sí no se la puedo responder. Yo tuve la misma impresión en los días en que estuve haciendo el estudio, pero le cuento que hice un análisis muy científico, muy detallado, y llegué a la conclusión de que las dos cartas fueron escritas, aunque en distintos momentos, por la misma persona, Elena Fontana. Eso no puede ser posible. Bueno, si usted no me cree, puede consultar con otro grafólogo y le irá a decir exactamente lo mismo. Elena Fontana estaba muerta. Ella no pudo haber escrito la segunda carta. Señorita, la vida es así. Hay cosas a las cuales nunca les encontramos una explicación. Armando, tú eres su amigo. Y me dijiste que el mismo Luis Miguel te fue a buscar después de todo lo que pasó. Sí, sí, pero de ahí a que él acepte lo que tú estás proponiendo, por Dios, Valentina, no creo. Él no tiene que saber que el dinero es mío. Aún así, veo eso muy complicado. Armando se va a hundir. Al sacar el dinero de gracia del proyecto, se quedará sin capital. Ningún banco le va a abrir sus puertas. Yo mismo me encargué de bloquearle todos los accesos. Tú hiciste eso, Valentina. Estaba ciega por el rencor. Y obligué a los bancos de Matamoros a negarle cualquier ayuda. Por otra parte, Armando, el dinero que perteneció a sus padres también se lo quité. Así que la única oportunidad que tiene Luis Miguel es que tú le hagas llegar el dinero que él necesita. Eso es un plan muy arriesgado. Pero no puedo permitir que se arruine. Oye, es que tienes razón. Así como ponen las cosas, esa es la única oportunidad que tiene. Entonces, ¿estás de acuerdo? En un comienzo, sí, pues lo importante sería que hagamos las cosas supremamente bien como para que él no vaya a sospechar nada. Estoy dispuesta a lo que sea con tal de ayudarlo. Y después, si tengo que alejarme para siempre de él, lo haré. Nunca más me volverá a ver. Armando,
Cuento contigo entonces. Claro que sí, Valentina, cuentas conmigo. Luis Miguel, te tengo muy malas noticias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Algún problema con el desembolso, con las fechas? Me temo que es algo peor que eso. Tu crédito está vetado. ¿Pero cómo que está vetado? Yo nunca les he fallado. Yo lo sé, pero esto va más allá de mis límites. Es una orden superior que yo no puedo contradecir. ¿Pero una orden superior? ¿Quién dio esa orden? De la junta directiva del banco y de una persona muy especial que tú conoces. A ver, porque no estoy entendiendo bien. ¿De quién se trata? ¿Quién está interfiriendo en mis negocios? Se trata de Valentina Díaz y de la familia Fontana. Valentina. Hace mucho tiempo que no te veía, Indio. Don Fernando, ¿cómo está? Nunca pensé verlo por esta casa. Sorpresas que te da la vida, Indio. Te queda bien ese traje, Indio. Pero bueno, no importa, sé que es la ropa que usan los hombres de esta familia. Necesitaba trabajar, don Fernando, y usted estaba en la cárcel. Mm. La situación para mí se puso muy difícil y por ¿qué, eso... ¿Qué? ¿Qué? ¿A esconderse donde los Fontana o qué? Don Felipe Rangel me ofreció un trabajo con la señora Valentina Díaz y yo acepté. Don Fernando, pero nunca he mencionado ninguno de los secretos de la familia Valerugo. ¿Y entonces tenemos que creerte o qué? Tranquilo, Frankie. Él está cuidando a mi nieta y eso es lo que más me importa en este momento. Y cuente, don Fernando, que la cuidaré contra quien sea. Eso espero. Además, quién sabe si uno de estos días la familia Fontana y la familia Valerugo seremos una sola familia. El plan de don Danilo es regresar a los negocios. El don va a tomar de nuevo las riendas de la familia. Pero, don Danilo, yo pensé que usted no estaba bien. Ya estoy mejor. ¿Y qué va a pasar con Valentina Díaz? Es una Valeruco. Pero igual está al mando ahora. Pero no será por mucho tiempo, señor Escalán. Por eso lo citamos aquí. Don Danilo quiere saber si puede seguir contando con su fidelidad y apoyo. Pues por mi parte, yo al único jefe que reconozco es a don Danilo Fontana. Yo estoy de acuerdo. Cuente conmigo, don Danilo. Excelente, señores. Con la ayuda de ustedes, don Danilo va a poner de nuevo las cosas en su lugar y sacará del medio a Valentina Díaz. Perdone que lo haya hecho esperar. No es nada. De todas maneras, ha sido muy poco tiempo. Don Fernando, siéntese. ¿Le puedo servir algo? ¿Sabes? La última vez que estuve aquí, jamás llegué a imaginar que en algún momento tú y yo podíamos estar conversando en el... Discúlpame. No olvides. Muchas cosas han cambiado, don Fernando. Le agradezco mucho que haya venido. Te dije que podías contar conmigo para lo que fuera. Justamente porque me ofreció su apoyo, fue que me atreví a llamarlo. Bien. Aquí estoy. ¿En qué puedo servirte? ¿Para qué me necesitas? Don Fernando, es algo muy importante. Y eso implica algún sacrificio por llamarlo de algún modo. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? Para lo que le voy a pedir, tendrá que escoger entre gracia o yo. Casualidad. Contigo precisamente quería hablar. Señora Gracia. ¿Cómo es que es su nombre? Noemí.
¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras con esa cara de susto? No, es que yo no esperaba encontrármela acá. ¿Por qué no? ¿Es un supermercado? ¿Un sitio público? Sí, tienes razón. Qué tonta. Ay, discúlpeme, señora Gracia, pero es que me están esperando para hacer la comida en la casa. Permiso, que está muy bien. Espera. Tú eras muy amiga de la tal Gladys, ¿no es cierto? Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a llevar a la casa. Tengo mi carro aquí cerca. No, es que las compras, señora Gracia, las compras yo tengo que hacerlas. Las compras no importan. Yo te voy a llevar a la casa. Tú tienes que venir conmigo, ¿está claro? Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por ti, Valentina. Pero es muy difícil que me pongas a escoger. Sé que no debe ser fácil, pero no hay otra opción. Gracia es mi mujer. Y tú eres mi nieta. Los dos seres que amo. ¿Se entendió? Yo entiendo que usted es un hombre mayor que se enamoró de una mujer joven. No, eso yo no lo pude evitar. Sucedió y fue así. No lo estoy cuestionando. El problema es Gracia. Es ambiciosa y capaz de lo que sea por lograr lo que quiere. Hasta destruirlo, don Fernando. No, en eso estás equivocada, Valentina. Gracia sería incapaz de hacer algo en contra mía. Lo destruirá, don Fernando. Y a todos. Si es que llegamos a poner en sus manos el poder. ¿El poder? ¿A qué poder te refieres? Primero quiero que me diga si está dispuesto a apoyarme en verdad. Y si le interesa la unión de las dos familias, como lo querían Elena y su hijo Marco Tulio. Yo estoy seguro de algo. Este es un momento de paz, no de guerra. Hay que acabar con los enfrentamientos. Por esa razón me entregué a la justicia para pagar mis deudas. Tuve que salir para poder poner orden. Por Gracia. Reconózcalo. En el fondo fue por ella, ¿no es así? Don Fernando, usted sabe que ella no está bien. Su ambición la ha enloquecido. Es capaz de matar, de hacer mucho daño. Y por eso es que debe tomar una decisión. Muy bien. Estoy a tu disposición. ¿Qué debo hacer? ¿Y contra quién? Contra un nuevo enemigo que surgió. Alguien que puede ser muy peligroso y que hay que estar preparados. ¿Quién? Danilo Fontana. Juran lealtad a la familia. Yo juro, don Danilo. Yo juro, don Danilo. Yo juro, don Danilo. Muy bien. Llegó la hora de actuar. Bien, señores. Ahora debemos prepararnos para ayudar a don Danilo a recuperar su fortuna y el poder. Volvieron los viejos tiempos. Ahora vamos a mover un poco las cosas, caiga quien caiga. Señores. Nos veremos. Señor Grimaldi. Señor Stato. Llegó la hora, Michelotto. Esta vez acabaré con Valentina Díaz. Para siempre. Explícame algo, ¿Danilo Fontana no estaba enfermo? Se recuperó. ¿Y por qué dices que es tu enemigo? Él es también tu abuelo. Eso no le importa. Para él solo soy la hija de Marco Tulio Valerugo. Todavía sigo odiando a mi hijo. De todas formas, tú tienes el poder. Tú das las órdenes. Hace mucho rato que Danilo no tiene el poder. Desde que puso como sucesora a Arisa y después se enfermó. Eso no es un obstáculo real en este momento. ¿Cómo no? Tú eres su nieta, la hija de Elena Fontana. Tú eres la heredera. No, don Fernando. Don Danilo hizo otro testamento antes de enfermarse.
y lo hizo a nombre de Gracia. Ahora entiendo muchas cosas. Si Gracia llega a asumir el poder de la familia y tiene en su poder toda la herencia, estamos en peligro. Exactamente. Y con ese poder destruirá a todo el mundo. ¿Dónde está Danilo? Voy a hablar con él. No, no está aquí, don Fernando. Escapó de la casa. En este momento debe estar organizando a los otros miembros de la familia. Y eso puede significar una guerra. Don Fernando, usted es la única persona en la que puedo confiar en este momento. ¿Qué me dice? Ay, por favor, déjeme ir. Mire, tengo que llegar rápido a la casa. Me están esperando, señora. Ya vas a encontrar alguna excusa. Y no trates de hacer nada porque no tengo paciencia. Supongo que ya sabes de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Supongo que ya sabes de lo que le pasó a Gladys. No, yo no sé nada, se lo juro que no sé nada. No trates de hacerte la lista conmigo. Yo sé que tú eras la única amiga que Gladys tenía en esta casa, así es que ella te tiene que haber dicho lo del testamento. Ay, no, ¿cuál testamento? Yo no sé de qué me está hablando. ¿Ah, no? ¿Será que te voy a tener que ayudar a recobrar la memoria? Por favor, guarde eso. Por favor, no me vaya a hacer nada. Se lo pido. ¿Por qué sacó eso? No te hago nada siempre y cuando tú colabores conmigo. Gladys me dijo que a papá lo tenían encerrado. Me dijo lo del testamento. Ahora papá no aparece. Así es que dime, ¿en dónde lo tienen? Ay, se lo juro, por lo más sagrado, que no sé de qué me está hablando. No sé. Qué lástima, Noemí. Qué lástima, porque yo pensé que tú eras una mujer mucho más inteligente. A ver, dime, ¿cuánto te pagan en esa casa? Una chichigua, ¿no es cierto? Y por una chichigua, por cualquier cosa, ¿tú te vas a exponer a que te pase lo mismo que le pasó a Gladys? Súbete y no intentes nada. Buscamos por todas partes y nada. Don Danilo no pudo haber ido tan lejos solo. Y caminando menos. A lo mejor fue Gracia. ¿Tú crees? Ella se apareció justamente cuando llegó con esa abogada y el juez. Sí, puede ser. Lo mismo hizo con el hijo de Valentina. Gracia estaba en su casa mientras su amiga Sandra se encargaba de todo. Puede ser. Seguramente fue una estrategia para que no sospecharan de ella. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Yo creo que ya es hora de parar a Gracia de una vez por todas. Porque se ha convertido en el enemigo principal de esa familia y eso no puede ser, Felipe. Yo me encargaré de ella. ¿Qué piensas hacer? La voy a eliminar. Estás acabando con mi paciencia, Noemí. Dime qué es lo que sabes. ¡Habla! Está bien, pero por favor no me vaya a hacer nada, se lo suplico, se lo pido. ¿Habla? Es que doña Concepción encerró a don Danilo en el cuarto y no dejaba que nadie entrara a verlo, ni atenderlo, ni nada. Y solamente ella podía verlo. Pero no sé por qué lo hizo, se lo juro, no tengo idea. ¿Me estás diciendo mentiras, Noemí? Gladys lo sabía y tuvo que habértelo contado. Así es que dime lo que sabes. No, se lo juro, yo no sé qué testamento me está hablando. Lo único que sé es que don Danilo se escapó de la casa y doña Concepción estaba muy, muy consternada por lo que pasó. ¿No me estás mintiendo? ¿Tú estás segura que ninguna de las dos lo escondió? Sí, ya le dije lo que sé. Don Danilo se escapó y el señor Felipe y Rosario lo fueron a buscar. Nadie sabe, don Danilo, se lo juro, nadie. Maldita sea. Este viejo desgraciado está complicando todas las cosas. Por favor, déjeme ir, se lo pido, se lo suplico. Bueno, está bien. Te voy a dejar ir, Noemí, pero con una condición. Quiero que vayas y me consigas el testamento que dejó mi padre. Según Gladys Concepción, lo tenía escondido en su cuarto. Así es que vas, lo consigues y me lo entregas a mí personalmente, ¿entendiste? Pero es que yo no puedo porque puedo perder mi trabajo, entiéndalo, señora Gracia. Pero si no lo haces, puedes perder la vida. Entiéndelo, Noemí. Vete, salte mi carro y me consigues ese documento lo antes posible, ¿entendiste? Y ni una palabra a nadie. Es que esta perra me las debía. Sí, le ¿Todavía ¿Han terminado no te... todavía?
y es muy lenta. ¿Cómo vas con eso? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién fue? Rosario. La familia no solo está en contra tuya, sino en contra mía también. Danilo Fontana es un hombre cargado de odio, aunque me duela reconocerlo. Es algo que no logro entender, ¿sabes? Si te odia a ti, porque eres la hija de mi hijo, ¿por qué razón le deja la fortuna a Gracia, que es mi esposa? Debe haber hecho el testamento cuando aún no era su esposa. Y después con la enfermedad no pudo cambiarlo, a lo mejor. Sí, eso que dices, tienes razón. Y también tienes razón cuando hablas que Gracia en el poder sería peligro para todo el mundo. Don Fernando, yo entiendo que su esposo debe importarle mucho. Pero yo creo que Gracia tiene problemas serios de conducta. Está perturbada. Gracia es adicta a una droga que realmente le hace cambios de personalidad y tiene alucinaciones. Dice que vea a Elena Fontana. Lo sé. Aquí vino a buscarla. Y le disparó una pared donde creyó verla. Yo quiero ayudarla, Valentina. Yo amo a esa mujer. Lo entiendo. Pero, don Fernando, la realidad es esta. Si Gracia logra su objetivo, sería una catástrofe para todos. Hasta para usted. Entonces, don Fernando, ¿qué debo esperar? ¿Va a ayudarme? Está bien, Valentina. Tendrás mi apoyo. Cuenta conmigo para lo que sea. ¿Quién le hizo esto a Sandra? ¿Quién fue? No fueron ellas. Olga. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo aparecieron esos moretones en tu cara? No tengas miedo, Sandra. No trates de protegerlas. Me dio un golpe. Eso fue todo. Dime la verdad. Porque si alguna de estas te tocó, lo voy a hacer pagar muy caro. Ya le estoy diciendo que fue un accidente, eso es todo, por favor. Están tratando de intimidarla. Ya las conozco. Pero si llego a enterarme que alguna de ustedes le puso una mano encima a Sandra, se van a arrepentir. ¿Puedo volver a mi celda, Olga? Sí, vete a descansar, ya fue suficiente. Y ustedes recojan todo eso. Y rapidito a sus celdas. Las quiero todas en sus puestos. Eso estuvo bien. A lo mejor tú y yo podríamos hasta ser amigas. Pues como la doña te tiene el ojo puesto, nosotros podríamos aprovechar eso y utilizarlo para salir de aquí juntas. Frankie. Diga, señor. El viejo Danilo Fontana está reorganizando a sus hombres. Es evidente que quiere guerra. ¿Pero ese señor está enfermo? Se recuperó. Y se fue de esta casa porque no acepta a Valentina. Así que tenemos trabajo. Sí, señor. Diga. Lo primero que tenemos que hacer es rodear esta casa con hombres de confianza. Nada ni nadie puede tocar a Valentina. ¿Se entendió? Se entendió, señor. ¡Indio! Dígame, don Fernando. Indio, espero que sepas que la mujer que cuidas es mi nieta. Y aunque no trabajes para mí, tu vida depende de la vida de Valentina. Si a Valentina le llega a pasar algo, tú eres hombre muerto. ¿Se entendió? No se preocupe, don Fernando. Nadie, pero nadie le va a hacer daño a su nieta. Eso espero, Indio. No tenías ningún derecho a cerrar mis cuentas bancarias. No tengo un solo centavo conmigo. Yo solamente cumplo órdenes. Pues yo soy la esposa de Fernando Valerugo y te ordeno que me vuelvas a habilitar todas mis tarjetas de crédito y que me vuelvas a abrir todas mis cuentas bancarias, ¿entendiste? Lo siento, Gracia, pero tendrás que conversar eso con Fernando. ¡Maldita sea! ¿Pero qué
es lo que quiere Fernando? ¿Matarme o qué? Ay, no. Necesito mis pastillas. Necesito mi droga porque si no me voy a morir. Voy a tener que hablar con Fernando. Me siento mal. Él no me puede hacer eso. Me voy a morir. Espera, Noemí. ¿Qué estás haciendo? Doña Concepción. ¿Qué estás haciendo con esa maleta? ¿Para dónde vas? ¿Qué te pasó? Es que me tengo que ir. Bueno, sí, eso se nota, pero ¿por qué así a escondidas? ¿Qué fue? Ay, perdóneme, doña Concepción, pero es que no le puedo contar, es mejor que no le cuente. Noemí, dime la verdad y no me hagas desconfiar de ti. No, no, yo no he hecho nada malo, se lo juro. ¿Y entonces? Es que la señora Gracia me quiere matar. ¿Qué, qué? Sí, ella fue la que mató a Gladys y me quiere matar a mí si yo no le entrego el testamento de don Danilo. ¡Maldita sea! ¡Es que no hay nadie que me abra la puerta de mi propia casa! No sirve para nada. Cuelga el celular. Dice en el carro y nos vamos. Rosario. Rosario, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Enciende el carro y nos vamos. Eres un alma perdida y no encuentras tu posada. Se robaron tu inocencia. Conoces de ternura y cambiaste tu sonrisa. Se marchó con tanta prisa por una mirada oscura. Y ahora te vas en busca de la venganza por traiciones, por mentiras y por todas esas intereses de todas aquellas veces que lloraste incluso.